Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo os aseguro, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Bartolomé, uno de los apóstoles mártir, como todos ellos, menos San Juan, aunque sufrió el martirio, pero no murió de él. Este Bartolomé es el mismo Natanael del cual habla el Evangelio que acabo de leer. Según la tradición, se fue a predicar, a evangelizar hacia el este de Israel, lo que sería más o menos hoy Irak o Irán, y allí sufrió un martirio espantoso. Era un castigo, una tortura que infringían a los criminales en esas zonas, y a él le dieron ese cruel destino. Fue despellejado vivo. Hay constancia de casos así, o sea, no era una cosa que la tradición cuenta y que nunca había ocurrido. La tortura llegaba a esos límites de horror. Ser despellejado vivo por amor a Cristo. Esa cosa tan, tan cruel y tan espantosa. Y nos lleva necesariamente a preguntarnos qué nos sucedería a nosotros, qué haríamos nosotros. Y también a preguntarnos por qué un hombre como San Bartolomé aceptó esa tortura. ¿Por qué? Hay tres cosas que tenían los mártires, y no solamente los primeros mártires. Hay tres cosas que tenían, y tenemos que saber si las tenemos nosotros, y si no las tenemos, hay que pedirlas. Tenían fe en la divinidad de Jesús. Eso es lo primero. Cristo es Dios. Esa divinidad de Jesús les llevaba a asumir y a predicar íntegro su mensaje. Cristo es Dios. Y yo tengo que hablar del mensaje de Jesús y hablar de su dulce nombre. Cristo es Dios. Yo creo en Él. Luego tenían esperanza. La resurrección de Cristo había puesto todo en su sitio. El bien es más fuerte que el mal, aunque el mal parezca que gana continuamente todas las batallas. Hay vida eterna, hay vida eterna. Los mártires se enfrentan con la muerte porque creen en la divinidad de Jesús y porque saben que la muerte es solo un paso. Y que más pronto o más tarde va a llegar de una enfermedad, de ancianidad, de un accidente. Va a llegar incluso al que piensa que es tan joven y tan fuerte que esas cosas le suceden a los demás. La certeza de que había vida eterna garantizada por la resurrección del Señor les daba la fuerza para afrontar la muerte. Fe y esperanza. Pero aún había una tercera cosa: amor a Jesús, amor al Señor. Tenían delante de su mirada un apóstol como San Bartolomé, de una forma especial. Tenía delante de su mirada no solamente el sepulcro vacío, el encuentro con el resucitado, sino que tenían también delante de su mirada a Cristo crucificado. Y sabían por quién
había muerto Jesús así, en aquella horrible tortura. No sé si con decibelios de dolor mayor o menor que los que sufrió San Bartolomé, no lo sé, porque lo de San Bartolomé fue seguramente la tortura más cruel que sufrieron los apóstoles. En todo caso, la flagelación del Señor, el camino de la cruz, la muerte crucificado, era tan horrible, y además sufrida por el Hijo de Dios hecho hombre. Que delante de eso, ellos decían, tú has hecho eso por mí, y yo estoy dispuesto a lo que tú me pidas por ti. Tenían fe en que Cristo es Dios. Tenían esperanza en que había vida eterna. Y tenían amor al Señor. Un amor al Señor que les llevaba también por Él a amar al prójimo. Porque ese amor al Señor podían haberlo ejercido más o menos pacíficamente, sin meterse con nadie, sin hablar de Cristo, recogidos en un lugar desierto o en lo alto de una montaña, y sin embargo se lanzaron a predicar con todos los riesgos que eso llevaba, porque tenían amor al Señor y obedecían su mandato, id y predicad hasta el fin de la tierra, pero también tenían amor a los hombres y sabían que enseñar el mensaje de Jesús era la salvación del ser humano, de cada ser humano. Y por eso lo hacían. Corrían riesgos, pagaban el precio de la sangre, pero estaban llenos de amor a Cristo y a la gente, incluso a sus asesinos. Llevaban el mensaje, porque sabían que ese mensaje era un mensaje de salvación, el mensaje íntegro del Señor, no un mensaje edulcorado, camuflado, recortado, adaptado, sino el mensaje del Señor, tal y como el Señor lo proclamó. Es muy impresionante leer los discursos de San Pedro, que recoge los hechos de los apóstoles en los primeros capítulos, capítulo 3, por ejemplo. Cómo San Pedro con valentía se enfrenta a los judíos y les dice la verdad. Habéis matado a Jesucristo. Habéis matado al Mesías. Pero ha resucitado. Y somos testigos de ello. Aquellos no tenían miedo, no porque fueran superhombres a los cuales el dolor no les afectaba, sino porque tenían fe en la divinidad de Cristo. Esperanza en que hay vida eterna. Y sobre todo tenían un amor al Señor inmenso. Y por el Señor tenían un amor a los hombres. Pues sabían que llevar el mensaje del Señor, el dulce nombre de Jesús, era la salvación de los hombres. Hagamos nosotros lo mismo y si no somos capaces, pidamos a Dios que nos dé la fuerza y nos dé la ayuda para hacerlo. Que así sea.